Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a LACNIC por el espacio prestado para nuestra presentación. Mi nombre es Martín Flores, compañero Jaime Olmos. Somos de la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, y queremos compartirles nuestra experiencia en la planeación y la implementación del protocolo IP versión 6 para el servicio de telefonía. Bueno, unos datos en general que nos pueden ayudar a dimensionar la universidad. El dato en particular que vamos a resaltar es que está conformado por 20.000 trabajadores entre académicos y administrativos. Es ese dato importante porque es el personal a quien nosotros dirigimos nuestro servicio de telefonía. Bueno, la red de telefonía como tal inicia en 1998 con un conmutador que se instala, un PBX, en la Rectoría General. La universidad tiene presencia en todo el estado a través de campus. Y en el caso de los campus que se encuentran en la ciudad de Guadalajara, pues bueno, están interconectados hacia el conmutador central a través de infraestructura propia, es fibra óptica con troncales IP, y a su vez los conmutadores PBX que se encuentran en todo el estado se interconectan también hacia la red, pero a través de enlaces arrendados, también con troncales IP. Consideramos nuestro servicio de telefonía como un servicio híbrido, ya que en su inicio fue implementado con solamente extensiones digitales y analógicas, pero con el paso del tiempo, pues bueno, hemos hecho la transición también de la telefonía tradicional a la telefonía IP. El objetivo a futuro es no solamente continuar con el crecimiento a telefonía IP, sino también hacer esta sustitución de la telefonía tradicional, analógica y digital, a IP. Entonces, es ahí en donde caemos en la problemática, porque para ello requerimos direccionamiento IP, el cual ya lo tenemos agotado. Primeramente, un análisis para poder decidir cuál es el direccionamiento y cómo podemos resolver la problemática. Bueno, muchas gracias nuevamente por el tiempo. Esta gráfica me gustaría mencionarla. Si observan, es una representación gráfica de la parte del direccionamiento público de nuestra universidad, en donde, si lo pueden ver, está muy fragmentado, está hasta de alguna manera desordenado, y representa que tenemos casi el 95%, más del 95% asignado ya. Hay algunos huecos por ahí que nos permiten todavía sobrevivir, pero prácticamente estamos en la finalización de la entrega, ¿no? Algo importante de mencionar de aparte de telefonía es que la telefonía, como bien lo mencionaba Martín, nació sobre direccionamiento público porque en aquel entonces se consideraba que era vasto y como era muy poca dispersión de teléfonos IP, se decidió montarse sobre esa situación, ¿no? Entonces, por naturaleza, algo que nos costó un poquito de trabajo era convencer a la alta dirección, primeramente porque era algo muy técnico. Si observan, esa es la asignación utilizando redes privadas, que es la 10.0.0/8. Esa era en primera instancia como la primera opción más natural para poder hacer la migración. Sin embargo, nosotros, viendo la situación, nos planteamos una idea. Es o migrábamos lo que teníamos de voz sobre IP en versión 4 de direccionamiento público o lo migrábamos a direccionamiento privado, pero decidimos arriesgarnos un poquito más. Dado que el esfuerzo iba a ser el mismo, decidimos irnos a la plataforma de IP versión 6, que es la gráfica que a continuación me gustaría explicarles. Nosotros tenemos un diagonal 32, que si para alguien le sirve, el plan de direccionamiento es un poquito más ordenado, si lo observan ahí, prácticamente estamos usando un octavo o menos de un octavo para uso de producción, lo demás está reservado para tener un control y dentro de esa opción nosotros tomamos un 48 de forma muy ordenada para comenzar los primeros despliegues. Entonces, la solución final que nosotros tomamos en cuenta es que la universidad decidió tomar el direccionamiento de versión 6 como la parte piloto y de arranque para hacerlo de forma generalizada en toda la red universitaria, ¿no? Otra cosa importante a mencionar es que
cuando, y te lo va a platicar Martín, cuando desde hace 2 años tocamos puerta con el proveedor para solicitarle de entrada, ya que habíamos tomado la decisión de hacerlo sobre versión 6, pedirle al proveedor fue solicitarle que lo soportara y que lo que tuviéramos legacy durante un tiempo pudiera funcionar. Y algo que el proveedor, y eso lo comentamos siempre como una anécdota que nos parece importante, el proveedor nos cuestionaba que para antes de empezar una migración o pensar algo en voz sobre hiperversión 6 necesitamos una infraestructura ya montada. Si observan en la parte del mapa, que es toda la red de datos que tenemos en la universidad, es una infraestructura propia de fibra óptica en su mayoría, algunos enlaces arrendados, en su mayoría de 10 gigabits, en la parte metropolitana algunos de 100, 200 a 300 megabits. Pero toda nuestra red, exceptuando yo creo que mínimo de 10%, es dual stack. Entonces, para nosotros de manera natural, y se lo comentamos al proveedor, esto no nos costaba nada. Ya estábamos listos para trabajar sobre voz, sobre hipervisión 6. ¿No? Bueno, continuando entonces con después del análisis y la posibilidad de hacer la implementación del protocolo sobre la telefonía, nos acercamos al proveedor y él a su vez nos canaliza con el fabricante, quien en su momento ya tenía anunciada el avance. Coincidimos en la fecha, apenas hace tres años, y el primer requerimiento que nos pide es justamente hacer un análisis de la red, en particular sobre el conmutador central, el conmutador con el que trabajamos en la rectoría general, para identificar todos los puntos en donde están distribuidos los dispositivos telefónicos, tanto los que soportan o en su momento soportan IPv4, como los que ya soportarían IPv6. Un dato que cabe resaltar es que la red de telefonía al día de hoy cuenta con 4.600 dispositivos, de los cuales una tercera parte son teléfonos IP. Entonces, al entregarle la información al fabricante, él comienza a trabajar para poder hacer una adaptación en cuanto al traductor para poder mantener nosotros también nuestra infraestructura de telefonía de versión 4 y con la adquisición ya de los nuevos dispositivos en versión 6. Mientras se hacía este trabajo por parte del fabricante, nosotros trabajamos durante un año en reorganizar nuestro servicio de telefonía, ya que no lo teníamos separado, lo teníamos todo disperso. Entonces fue una organización tanto física como lógica. Al decir física es, acudimos a todos los puntos, a todos los departamentos, dependencias que se encuentran en la Rectoría General para poder hacer un levantamiento de todos los dispositivos telefónicos, las MAC address, y también acomodar u organizar su conexión en los switches para posteriormente hacer la configuración por VLAN. Entonces, el primer paso que hicimos fue la separación de los tipos de teléfonos en dos VLAN, los teléfonos de vieja generación que solo soportan versión 4, y por otro lado una VLAN dedicada para poder agrupar todos los dispositivos que ya soportarán IPv6. Al mismo tiempo separamos en una VLAN lo que identificamos como el core de telefonía, tanto el gabinete que contiene todas las tarjetas que entregan extensiones analógicas, digitales y también la parte de telefonía IP, tanto para enlaces como para los teléfonos. Y ese gabinete es controlado por unas máquinas virtuales, el sistema como tal del fabricante que corre sobre dos servidores. Bueno, parte también de los puntos que consideramos nosotros fue definir una nomenclatura para poder asignar el direccionamiento a los teléfonos, una nomenclatura que nos hiciera sentido para llevar un mejor control, una mejor ubicación de cada uno de los dispositivos y gracias a ello poder tener una acción más rápida en cualquier eventualidad, ¿no? Alguna falla, alguna tensión. Entonces, la estructura que definimos para la dirección, cómo las otorgamos, es primero el prefijo asignado como tal a la telefonía o el servicio de telefonía, el siguiente campo lo dejamos en cero, no lo utilizamos y son los siguientes tres los que nos dan sentido para esta organización. El siguiente campo es el que nos ayuda a identificar el número principal del conmutador, que por el momento lo tenemos en el de rectoría, en este caso es el 1-22-22. Ese es el número principal de nuestra operadora automática que irá cambiando en cada uno de los conmutadores. Dentro del conmutador se encuentran todas las dependencias o departamentos y aquí hacemos una similitud en cuanto a las siglas, a los nombres de esos departamentos. Nosotros dentro de la rectoría pertenecemos a la Coordinación General de Tecnologías de Información, entonces las siglas hacen una referencia
al valor que nosotros estaríamos definiendo en este apartado de la dirección. Y finalmente, el último valor es el que nos ayudará a identificar el dispositivo, es el número de la extensión en hexadecimal. Aquí, como pueden ver, es el C300 equivalente a la extensión 12300. Bueno, para poder llevar ese control, hicimos la implementación de un servidor de HCP que pudiéramos nosotros definir ese direccionamiento, primeramente en versión 4. Para eso, previamente habíamos hecho todo este levantamiento de información MAC address para que en versión 4 nosotros le asignáramos únicamente su dirección IP a cada uno de los dispositivos. Y a su vez, bueno, tenemos aquí el ejemplo, solo dos teléfonos, que en uno de ellos tenemos la asignación de la dirección en versión 6 de forma aleatoria, pero también vemos ahí el ejemplo de previo que veíamos la dirección IP en versión 6 que nosotros le otorgamos. Permitimos que los teléfonos se conecten una vez para obtener el valor de UID y una vez con este valor nosotros ya podemos configurar y definir la dirección en versión 6 para este dispositivo. Bueno, nos gustaría aprovechar un poquito de cómo es que funciona esto y en primera instancia, si observan por aquí, hay dos redes y así paulatinamente vamos a existir, por lo menos en la universidad, durante un par de años, donde va a haber una red híbrida, tanto como la red híbrida que está actualmente, que todavía es digital y analógica. Ahora vamos a montar una red también híbrida en la parte de IPv4 en convivencia con IPv6. Hay elementos que por aquí Martín ya mencionó, como un PBX que ya se convirtió en virtual, ahora el control pasa a una máquina dentro de data center. Y algo del aporte importante del fabricante, del cual desde hace dos años coincidimos que en solicitarlo, en presionarlo de alguna manera para que nos lo entregara, y finalmente esa solución, aunque no está en el mercado, ya la tenemos, ¿no? Y ahorita lo va a platicar un poquito Martín más, ¿no? La idea es que, como lo decía Martín, uno de los retos fue primeramente probar DHCP con la entrega de control de estado del direccionamiento, en donde nos proviera el TFTP, las condiciones de VLAN para poder hacerlo todo de forma dinámica. Además de hacerlo, como lo vieron, estaba en Windows, también estamos entrando en una plataforma DDI, un DDI de nueva generación que además nos protege en tanto en versión 6 como en versión 4 la entrega de recursos. Entonces, eso es otro paso que nos llevó un tiempo poderlo consolidar, poderlo tener listo y funcionando, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esta gráfica, que es una pequeña animación, es presentar, por ejemplo, qué pasa cuando dos teléfonos tratan de comunicarse. Si ustedes lo saben, por no sé, H323, que es la plataforma que usamos, se tiene que hacer el control a través del PBX, pero a su vez, este le deja que genere la comunicación por RTP, que es el protocolo del envío de voz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un flujo de RTP de IPv6 a IPv6, prácticamente es directo. No hay nada de intervención por un objeto dentro del control de telefonía. Este mismo caso, cuando tenemos que pasar de una red a otra, estamos en una red dual stack, donde hay un teléfono que habla los dos protocolos, ¿no? En el mismo sentido, con IPv4, cuando un dispositivo como los dos que están en esta LAN, se tienen que hablar directamente las comunicaciones entre ellos a través de RTP directo. La situación del aporte del fabricante, que fue la que nosotros nos sirvió para poder hacer esto de forma más natural y de forma más ordenada e ir migrando la telefonía sobre versión 6, es precisamente esto. ¿Qué pasa cuando hacemos un flujo de RTP de un protocolo a otro protocolo? Si bien es cierto lo que comentaban anteriormente Jordi, Jorge, el fabricante tiene su propia solución de cómo hacer la traslación y eso tiene que ver a partir del Signal 6.4, que tiene un nombre comercial, no lo ponemos ahí para respetar a la audiencia, y las tarjetas que están abajo, las tarjetas de voz OIP, esas son las que van a llevar la transición o la traducción del RTP. Como ese es el caso de la gráfica, cuando nos vamos a comunicar, hay el caller, en lugar de mandar directamente la información hacia el teléfono IPv4, lo que hace es que se lo envía a la tarjeta voz IP. Y ese control lo está constantemente llevando, ya no la señalización del PBX, sino la señalización de un objeto virtual que cuando identifica que una extensión es de diferente tecnología de protocolo, la tarjeta de voz OIP va a llevar esa traducción de un lado a otro.
Lo hemos probado, creo que si hay oportunidad les podemos enseñar el video de lo que tenemos como despliegue, donde prácticamente para el usuario esto es transparente, ni siquiera se da cuenta que atrás funciona de esa manera. Sin embargo, administrativamente y para el crecimiento en un futuro, pues para nosotros es muy valioso, ¿no?, en la administración. Bueno, ponemos aquí algunos puntos importantes de tanto del servicio de voz como de datos. Les platicaba en un principio, el servicio o la red de telefonía de la Universidad de Guadalajara comienza con un PBX en la Rectoría General en 1998 y con el paso de los años se fueron instalando los PBX en los diferentes campus que ahora conforman la red. Un evento importante que tuvimos en 2010 fue el agotamiento en números para las extensiones, entonces ahí se definió un proyecto que implicaba agregar un dígito más para poder tener un crecimiento en el servicio. Justamente ese es el objetivo que nos ha llevado a este último proyecto, el poder proveer de extensiones telefónicas hacia toda la comunidad universitaria, y en ese momento lo vemos importante porque nuestra limitante era la numeración o el plan de numeración de extensiones. Posteriormente, como ya podíamos hacer ese crecimiento en el servicio de telefonía, bueno, ahora la infraestructura de la telefonía tradicional era nuestra limitante, y es en 2011 donde ya se apuesta mucho más, o ya se define como el objetivo esa transición también de la telefonía tradicional a IP, comenzando primero con la adquisición ya definitiva de solo equipos telefónicos IP, pero ahora también la sustitución de toda la infraestructura, que no podemos dejarla de un día a otro, pero poco a poco hemos ido cambiando a IP. Y bueno, el siguiente punto es en 2014, cuando ya vemos también la necesidad de, para continuar ese crecimiento en telefonía ahora en IP, pues bueno, nuestra restricción era el direccionamiento. Y por último, en el 2006 y lo que llevamos del año, hemos estado haciendo justamente la implementación, definiendo como modelo primero el conmutador de Rectoría General. Y una vez que lo tengamos, bueno, todavía estamos en el proceso de la implementación, poderlo llevar hacia todos los campus. Una situación que platicábamos antes de hacer la presentación, Martín y yo, es que justamente cruzamos en esa evolución en un paso desde que comenzamos con IPv6 en el 2001. Cabe resaltar que yo creo que pioneros junto con la UNAM comenzamos de inicio del 2000, usando un pseudo bloque que lo manejaba Sixbone. Hicimos muchas pruebas y durante el paso del tiempo, en algún momento nos convertimos en el RP de Multicast de M6Bone en América. En 2004, dado la promoción del ACNIT, obtuvimos nuestro prefijo gratuito, que hoy en día es el que utilizamos, que es el 2001-1210. Hemos estado en diferentes situaciones de prueba, donde participamos en los pilotos del World IPv6 Launch. Y paulatinamente, ese 2012 para nosotros fue un parteaguas porque fue cuando consolidamos desplegar toda la red de dual stack en nuestros equipos, ¿no? Esa siempre lo manejo como una anécdota porque si alguien me dice que es costoso, sí es costoso, pero la universidad tiene presupuestos que nos permiten solamente un evento cada 5 años cambiar todo el core. Y una de las cosas que nosotros hicimos es que a tiempo y después de muchos años que hemos trabajado con personalidades que seguramente conocen como Harold de Dios, que junto con otros compañeros, tomamos la fortaleza de pedir en las licitaciones que soportara versión 6, ¿no? Aunque no lo podíamos establecer dentro de nuestro Consejo General Universitario, impusimos de alguna manera que así fuera, y por eso en el 2012 logramos que toda la red universitaria, que es una red bastante grande, de más de 270 mil estudiantes, que tuviera el soporte. Y en 2014, otro esfuerzo importante fue el lograr que los ISPs en México, por licitación pública, nos agregaran el servicio. Entonces, nos convertimos, si no me equivoco, en la primera universidad del país que usaba de manera nativa la versión 6 y con un gran despliegue. Hoy me da mucho gusto leer las gráficas de AFACNIC, donde ya se ve que México está llegando a un 4% y teníamos eso muy abajo. Yo decía que no por hacer alarde era la universidad la que aportaba ese 0.01%. Ahora yo decía, eso lo hago para que lo promociones en nuestro país y eso creciera, ¿no? Algo importante destacar con la parte de voz es que nosotros estamos viniendo
pensando en hacer la migración de los servicios, eso es lo más importante. Con telefonía, como muchos lo saben, por lo menos para nuestra universidad es un servicio vital. Si se cae la red, pues a lo mejor nos regañan, pero si se va la telefonía, es un problema muy crítico. Entonces, por eso hemos empezado, ya que desde un tiempo tenemos el dual stack, es tener paulatinamente ir migrando nuestros servicios, así como lo decía Jordi, Data Center, que nos va a costar mucho, pero lo vamos a tener que hacer. Y creo que el servicio que Martín tiene a su cargo es el ejemplo más claro de ser algo más ordenado y que podía ser transportable totalmente a versión 6, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen que evidencia la asignación de una dirección a través del servidor de HCP, la misma dirección que pusimos como ejemplo y que explicábamos su estructura. Bueno, en este punto nos gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, a mí me gustaría destacar que nosotros como universidad y Martín y su servidor y muchos otros de nuestros compañeros, siempre nos ha gustado de alguna forma predecir lo que nos puede pasar. La realidad es que nos hemos metido con muchos problemas para algo que no conocemos, pero nos estamos adelantando mucho a nuestro tiempo. Seguramente las nuevas generaciones que van a administrar la red universitaria se van a ver beneficios y lo van a ver como algo más natural. Entonces, nuestra intención de presentarles esto como una experiencia es que se animen a encender servicios, ¿no? Y a lo mejor en un servicio tan crítico como telefonía, pues eso es lo que queremos presentarles. Les dejamos el micrófono abierto. Si alguien tiene una pregunta específica, estamos a su merced. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Ya? Ok, gracias. Buenos días, soy Cristian Naupa de Perú. Buenos días. Tenía un par de consultas para que ustedes nos pudieran compartir. Desde que comenzaron las pruebas en 2011 hasta ahora, quería saber cómo han madurado los proveedores, ¿no? Los partners, ¿no? De estos teléfonos. Y la otra es si alguna vez pensaron usar direcciones locales únicas para esta implementación. Bueno, respecto a la evolución de los proveedores, bueno, en realidad es curioso, pero nosotros hemos sido los que hemos estado impulsando mucho, solicitando a los proveedores, incluso en este caso, como lo comentábamos, el fabricante voltea a ver a la universidad y se da cuenta de que lo vemos como una verdadera intención el poder hacer la implementación del protocolo, y aunque todavía no tenía liberada la solución, nos toma como ejemplo para poder continuar con ese roadmap que tenía ellos. Entonces, realmente creemos que ha sido buena labor la de nosotros el estar solicitando, el estar presionando que nuestro proveedor local lleve esa necesidad o esa inquietud hacia el fabricante. Respecto a la pregunta de IP. Sí, lo que pasa es que, bueno, mi pregunta era si es que tienen en mente usar direcciones privadas o algo así en IPS. Mira, eso lo mencionaba hace rato. Obviamente para muchos de ustedes puede ser muy cuestionable el hecho de por qué usar discernimiento público, ¿no? Versión 6. Mismos nuestros directivos, cuando comenzamos a hacer todo esto, ¿por qué no tomar el prefijo 10.0.0/8, que estaba muy amplio, arriba del 88% disponible? Nosotros creemos que la evolución paulatinamente nos iba a llevar a esto en algún momento. Entonces, así como los direccionamientos privados son finitos también, ¿no? En IPv4. Entonces, si nosotros anticipamos esto, lo que decidimos es irnos por algo más a largo plazo. Por eso lo decidimos. Lo convencimos y la forma de convencer es que no, a la universidad por lo menos en este momento no le está costando. Sin embargo, hay que hacer un par de inversiones importantes, pero esas inversiones son a razón de un cambio de tiempo de vida de los dispositivos, con lo cual para la universidad representa un gasto que de todos modos va a ser, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos hacerlo público. Actualmente Martín ya está trabajando algo de telefonía sobre softphone, sacar extensiones fuera de la red universitaria. Entonces, paulatinamente necesitamos hacer regresar al parte de end-to-end, ¿no? Tener direccionamiento que sea visible y que no nos sea prohibitivo o que requiramos de poner, utilizar proxies. En el caso de IPv4 actualmente usamos proxies para poder llevar extensiones fuera de la red, ¿no? Y si me permiten una última,
¿Actualmente están desarrollando algo para video o todavía es más adelante? En el caso de video, lo digo porque lo hemos estado platicando internamente, nosotros tenemos varias áreas. Hay un área de que se carga la parte de video. Yo pienso que la evolución a veces, yo creo que la evolución va a pasar a voz sobre IPs, pero sí estamos tratando de trabajar sobre todo con múlticas, por lo menos para la red universitaria sobre versión 6. Ya tenemos años y como lo mencionaba en la línea de tiempo, desde el 2002, un par de compañeros en Nezahualcóyotl que trabaja en Francia, comenzamos la primera red en múlticas. Obviamente la red de MSXPON ahorita se encuentra apagada, pero dentro de la Universidad de Guadalajara estamos probando, por lo menos con software libre, la idea de entrar sobre voz. Y al día de ayer que estábamos en el evento, alguien de Megacable mencionó algo interesante, y es que, no sé, me voy a arriesgar a decirlo si no está por aquí, pero estaban ellos planteando la idea de trabajar la parte de video sobre IP. Entonces, no sé si está allí, igual podría aportar algo, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Por nada. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. No contemplaron el uso de las ULAs, Unique Local, precisamente por el que después iba a ser, imagino, complicado si se iban a seguir utilizando, ¿no? Que hay un tema, ¿no?, en ese uso. Entonces, están utilizando direcciones públicas tanto en la parte de datos como la parte de voz, es lo que entendí. Bueno, y no han tenido dividido la parte de voz y de datos en algún momento, o lo han integrado de esa manera, sí, cuando hicieron el despliegue de IPv6. O sea, cuando empezaron a desplegar IPv6, ¿lo han tenido siempre dividido o no tienen su backbone dividido? Mira, yo lo mencionaba en presentaciones en Cuba y en Colombia. Algo que para nuestra universidad ha sido vital, el trabajar con Dual Stack, es que hay muchos enlaces universitarios que están castigados por la distancia, y requerimos hacer redundancias, tener un proveedor, tener nuestros propios sistemas inalámbricos para darle conectividad. Nosotros lo que hemos hecho con nuestro IGP a través de IPv6 y IPv4 es dividirlo, y de esa forma balanceamos de manera natural el enlace. Entonces, en lugar de entregarle 100 megabits por un lado en OSPF con otro que está en failover, en un enlace de 200 megabits, yo pongo el enlace más chico, que la realidad es que el tráfico de versión 6 es pequeño ahora, pero le sumo los 100 más los 200 entregando versión 6 por un lado y IPv4 por otro lado, ¿no? Si hay una convergencia, un corte en uno de ellos, se hace dual stack los enlaces. Entonces, hemos aprovechado el tener dividido en dual stack para darle más capacidad de ancho de banda a nuestros usuarios. Y eso, se agradece, y muchos usuarios regionales ahorita nos agradecen eso porque les damos más capacidad de ancho de banda. Actualmente estamos llegando a picos casi de 2 gigabits de consumo de download hacia internet, ¿no? Es bastante generoso. Desgraciadamente, la parte de upload todavía no crece. Quisiéramos convencer a la gente de los sistemas de escolar que migren sus servicios. Y debo decir que hemos estado platicando con la gente de desarrollo para que el sistema de escolar y de financiero de la universidad ya migre al protocolo, por lo menos lo tengan contemplado dentro de sus características, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la salida de telefonía hacia el exterior, con el proveedor que tienen, ya pueden hacer llamadas de voz sobre IPv6 hacia afuera. Ahí hacemos una mención. Como mencionaba, lo decía en un principio, todavía nuestro servicio de telefonía lo consideramos como híbrido. Justamente la conexión hacia la red pública es a través de enlaces E1, son enlaces digitales. Entonces, no manejamos voz sobre IP hacia el exterior, solamente… Para alguna sede externa, por ejemplo, fuera del campus, que sí sigue siendo dentro de su red, ¿no? Exactamente, cada uno de los campus tiene un enlace independiente, es un E1, para hacer sus llamadas al exterior, y solamente la interconexión entre ellos es a través de troncales IP. Ahora, agregando el punto, es que nosotros, como universidad, por lo menos la responsabilidad nuestra, optamos como un ISP pequeño para la universidad. Todos los campus tienen la autonomía de poner otro enlace, pero por el tener el control del autónomo system, nosotros somos muy paternalistas todavía, y el control completo del backbone lo tenemos nosotros. Por eso, a lo mejor el despliegue de versión 6 fue más sencillo para nosotros. Creo que a diferencia de UNAM, que es más grande, más complejo, hay división.
y hay que hacer más conciencia para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, nosotros al tener el control, pues por eso es que pudimos avanzar de la noche a la mañana, porque todo se centra como un ISP que somos para el interior de nuestra universidad, ¿no? Y aún el, imagino, la red de rectoría, esa también ustedes la administran, porque a veces es correcto. Las universidades lo tienen separado, ¿no? Así es. Sí, entonces ahí también fue en ese sentido. Si lograron convencer a uno, pues lograron convencer a la otra parte y ya. ¿Verdad? Y es como lo mencionábamos, que nos sirve el justamente hacer la implementación en el equipo, que como lo veíamos también en la presentación, es el que tiene una mayor un mayor volumen de extensiones. Entonces, una vez habiéndolo hecho en rectoría, pues ya nos facilita llevar ese modelo hacia todos los centros, que claro, será una labor un poco más, más duradera, pero bueno, estamos también en ese proceso. Okay. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan, comentario? Estamos en buen tiempo, entonces tienen un poquito más de minutos para el descanso. Y pues nuevamente un aplauso, por favor, a los ponentes. Gracias. Gracias.